Los gatos, los ames o los odies, son criaturas innegablemente bastante peculiares. Por eso, para tu placer visual, he reunido a algunos de los gatitos más extraños que el mundo tiene para ofrecer. Desde caras que ni siquiera una madre podría amar, hasta gatos Drácula, e incluso algunos felinos con dos cabezas y seis patas. Vamos a ponernos raros mientras vemos a algunos gatos anormalmente extraños que realmente existen. ¿Alguna vez has visto un gato de dos caras? ¿No? Bueno, permíteme presentarte a Venus, la gata de dos caras. Con una cara perfectamente dividida por la mitad, Venus casi parece una especie de Frankenstein gato cocido. Tanto es así que notarás que no solo tiene ojos de diferente color, sino que su nariz también está dividida en dos colores diferentes. Pero, ¿qué está pasando aquí exactamente? Bueno, los ojos de diferente color, también conocidos como heterocromía, son una peculiaridad genética bastante rara en los humanos. Es más común en los animales, incluidos los gatos. Sin embargo, la condición de Venus va mucho más allá de la heterocromía, y algunos profesionales atribuyen su apariencia de gatita dividida a que es una quimera. Esa elegante palabra significa que Venus en realidad podría ser el resultado de dos o más embriones genéticamente distintos en etapa temprana que se fusionaron en el útero, uno de los cuales poseía genética tigrada roja y el otro genética de pelaje negro. Bastante fascinante, ¿no? A pesar de que sigue siendo un misterio biológico, Venus es completamente sana y normal. Bueno, tan normal como puede serlo un gato con más de 2.2 millones de seguidores en Instagram. Sí, siempre es una sensación de humildad darse cuenta de que un literal gatito es más popular que tú. Psst, ve a seguirme en Instagram. Pero te entiendo. Todavía quieres ver un gato que en realidad tiene dos caras, ¿no? Bueno, estás de suerte, porque este tipo de cosas han ocurrido muy pocas veces. Una de ellas surgió en 2022, cuando Ariel Contreras y su esposa descubrieron que su gata había entrado inesperadamente en labor de parto. Los gatitos salieron al mundo y emitieron sus primeros maullidos, y Ariel y su esposa presenciaron el milagro de la vida. Espera, ¿qué? Este tiene dos cabezas. Sí, esta pareja quedó bastante sorprendida. Por extraño que parezca, en realidad hay una explicación. Este gato atigrado de dos cabezas es lo que se conoce como gato Janus, que recibe su nombre del dios romano de dos caras, Jano. Esta afección increíblemente rara se debe a un trastorno congénito llamado duplicación craneofacial, que a diferencia de nuestro gato quimera anterior, no suele implicar la fusión incompleta de dos embriones. Este trastorno, que se da tanto en humanos como en animales, se produce en la etapa embrionaria, pero solo cuando hay una hiperactividad excesiva del gen responsable de determinar el ancho y la duplicación de los rasgos y estructuras faciales. En pocas palabras, este gen es responsable del desarrollo de la cara, el cerebro y el cráneo. Y por el contrario, cuando el gen no funciona como debería, puede producirse el efecto opuesto, como se ve en este gatito tuerto, cuya afección se conoce como ciclopía, que lamentablemente casi siempre es una sentencia de muerte. Pero volviendo al gatito Jano, al que la pareja llamó Harvey, tenía básicamente dos de todo. Dos pares de ojo, dos narices, dos bocas e incluso dos cerebros. Todo ello comprimido en un solo cráneo. El doctor Tim Addis, el veterinario que se ocupó de Harvey, aseguró que si se alimentaba con biberón, Harvey tendría grandes posibilidades de sobrevivir. De hecho, uno de los gatos de dos cabezas más famosos, Frankenlowe, llegó a la madura edad de 15 años. Así que parece que podremos ver a nuestro amigo de dos caras, Harvey, durante un poco más de tiempo. Pero el gato que viene a continuación no tiene una ni dos, sino tres cabezas. Ok, admito que podemos suponer que se trata de la magia del Photoshop. ¿Pero ven esos colmillos? Los caninos alargados como esos son una anomalía genética bastante común, como la hizo famosa un gato que ahora tristemente ha fallecido, conocido como Mingus. Ah, Mingus, eras un chico extraño. Pero no es el único gato Drácula de la ciudad. Un gato negro llamado Monk también se hizo famoso por sus colmillos extraordinariamente largos, que medían casi 2 centímetros. Si fueran más largos, parecería más una morsa. Pero si los gatos con colmillos largos o de dos caras no parecen lo suficientemente raros, conozcan a nuestro próximo gato, Pauly. Ahora, al mirarlo, podrían asumir que es como cualquier gato común, aunque deberían haberlo visto antes de su cirugía. Y no estoy hablando de algún tipo de estiramiento facial al estilo Hollywood. Pero créanlo o no,
hubo una época en la que Pauli tenía 6 patas. ¿Sí? Cuando la Sociedad de los Pequeños Gatos Perdidos lo encontró vagando por las calles de Edmonton, en Canadá, tenía 2 apéndices adicionales colgando de su vientre. Estos no eran funcionales, y como pueden imaginar, obstaculizaban su agilidad. Pero fue el día de suerte de Pauli, ya que la organización benéfica buscó atención médica de inmediato, y después de una recaudación de fondos en línea, pudieron quitarle quirúrgicamente las patitas de repuesto. La pregunta es, ¿por qué Pauli nació con 6 patas? Bueno, el escenario probable era que, como embrión, Pauli hubiera absorbido un hermano parcialmente formado en el útero. Esta rara anomalía puede resultar en el crecimiento de lo que parecen ser apéndices adicionales, que son restos del hermano absorbido. De hecho, no eran solo patas adicionales las que Pauli había tomado prestadas del gemelo, sino también un testículo adicional. Aunque, por desgracia, sus marcas distintivas de nacimiento fueron eliminadas durante la cirugía. Bueno, a veces se gana y a veces se pierde, ¿no? Afortunadamente, Pauli ahora es un gato feliz y saludable con una cantidad adecuada de patas. Quizás podrían donar sus patitas adicionales al gato retocado con Photoshop de este meme, que parece que le faltan las 2 traseras. ¡Adelante, amigo! ¡Estírate un poco! Esta imagen desencadenó una batalla de Photoshop en Reddit, con propuestas que incluían al gato del portal, al gato del Smash, al gato del piano y mi favorito personal, al que me gusta llamar Timothy de 2 patas. ¡Qué caballero tan elegante y refinado! Pero hablando de gatos con clase, la siguiente gata, Courtney, es tan refinada e inteligente que incluso domina el arte de ir al baño, por así decirlo. Vaya, ese gato tiene mejor puntería que yo. Y sorprendentemente, según la dueña de Courtney, su uso del baño es autodidacta. Parece haber adquirido el comportamiento observando a sus dueños. Sin embargo, si soy sincero, me parece un cuento chino. Quiero decir, ¿qué será lo próximo? ¿Que Courtney incluso haya aprendido a usar el destapador también? De todos modos, un gato adiestrado para ir al baño es impresionante. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de este próximo gato, que evidentemente aún no domina el sanitario. Nos pasa a los mejores, amigo. ¿Pero sabes qué es posiblemente aún más improbable que un gato adiestrado para ir al baño? Un gato al que le guste bañarse. Sí, el desdén de esta especie por el agua está lejos de ser un secreto. Lo que, sabías que se debe en realidad a que su pelaje absorbe agua y tarda mucho en secarse, lo que los hace menos ágiles y más vulnerables a los depredadores. Mira lo absolutamente sorprendido y horrorizado que está este gatito cuando le dejan correr el agua de la mañera. Sin embargo, como verás en un segundo, algunos gatitos no son como los demás. Este, sorprendentemente, disfruta de la relajación de un largo baño. You're making the water brown already. Cuando finalmente te relajas después de un largo día de revisar los botes de basura y correr delante de los autos, ¿no es cierto? Un gato ciertamente no está relajado, sino todo lo contrario. Es este pequeño amigo que está al lado que aparentemente mintió en su currículum sobre su capacidad para atrapar valientemente un ratón. Pégale, pará, pégale. Que alguien le dé un poco de agua a ese gatito. Necesita calmarse. Sin embargo, parece que para algunos gatos raros, beber es más fácil de decir que de hacer. Ah, sí. ¿Quién le va a decir que en realidad no está bebiendo nada? Por otra parte, parece tranquilo. Así que, ¿quiénes somos nosotros para involucrarnos? Y hablando de gatos que beben, todos sabemos lo mucho que les encanta un poco de leche. Desafortunadamente, en realidad, la mayoría de los gatos son intolerantes a la lactosa, lo que significa que consumir leche podría causarles dolor de estómago, diarrea e incluso náuseas. Lo cual no detuvo al siguiente gato que aprovechó una oportunidad y se la bebió recién salida de la fuente. Sí, supongo que es lo más inquietante que has visto hoy hasta ahora, porque tengo otro video que podría ser aún más inquietante. Échale un vistazo.
Sí, lo vieron aquí primero, amigos. Un gatito alimentándose de una madre perra. Curiosamente, no es extraño que una perra comience a lactar, es decir, a producir leche, si vive con gatitos que aún necesitan ser amamantados. Se trata de una respuesta biológica natural del cuerpo de la madre a ciertas señales de comportamiento maternal, como el llanto agudo de los cachorros o gatitos y la relativa similitud visual entre los bebés de las dos especies. También ocurre lo contrario, e incluso ha habido casos de gatos que adoptan ardillas bebés y amamantan erizos huérfanos. Así que quizás los gatos y los perros no sean los enemigos jurados naturales que creemos que son. Cambiando de tema, ¿recuerdas que antes vimos un ejemplo de un gato quimera en el que varios gatos aparentemente se han formado juntos en uno solo? Bueno, una quimera en la definición clásica de la palabra representa una fusión de varios animales diferentes, como las sirenas, las mantícoras y los centauros, e históricamente, los gatitos híbridos también han entrado en esa categoría. Puedes asumir que los híbridos entre gatos y otros animales podrían no tener una base posible en la realidad, lo que trae a la mente algunas imágenes salvajes, como la versión de Photoshop del gato caracol del gatito de las escaleras que vimos antes, o como estos gatos pavo real creados por talentosos artistas de CJ en la wiki de creación de mundos de Novunterram. Pero hay una criatura híbrida mitológica menos conocida, con una larga historia en el folclore críptido y una base sorprendente en la realidad. Una fusión de un gato y un conejo conocido como Cabbit. Se los describe con una forma corporal similar a la de un gato. Orejas puntiagudas, patas delanteras cortas y patas traseras más grandes. Sería perdonable que pensaras que las adorables representaciones de Photoshop son todo lo que veremos de las criaturas. Pero como estoy a punto de mostrarte, de hecho, hay una base fáctica para los Cabbits. En 1845, el escritor escocés Joseph Crane informó sobre una criatura híbrida de gato y conejo que observó mientras visitaba la isla de Man. A pesar de equivocarse en su sugerencia de que era literalmente un híbrido de dos especies, la criatura de la que escribió existía y existe. Y de hecho es un gato con características notablemente parecidas a las de un conejo. Permítame presentarte al gato Manx. Originario de la isla de Man, esta extraña raza naturalmente no tiene cola debido a una mutación genética espinal. Sus patas traseras también son más largas que las delanteras, lo que les da un estilo de movimiento ligeramente más parecido al de un conejo. Bastante extraño, ¿no? Su inusual conjunto de mutaciones genéticas a veces puede causar problemas espinales, pero en general se dice que los Manx son excelentes mascotas. Muy parecida a un conejo, esta pequeña dama Rooks, o como la llaman en Instagram, Little Bunny Zoo Rooks, es similar a un conejo, habiendo nacido con lo que su dueña llama protuberancias en lugar de sus dos patas delanteras. Rooks ha ganado popularidad en internet debido a su apariencia, acumulando unos 462,000 seguidores en Instagram. Impresionantemente, a pesar de su discapacidad, Rooks puede mantener una movilidad completa y se desplaza principalmente con sus patas traseras, lo que, hay que admitirlo, la hace parecer un conejito. Pero si los gatos conejos no son lo tuyo, entonces tal vez un gato lobo sí lo sea. Sí, ¿sabías que en realidad existe una raza rara de gato que se parece a un lobo? El gato Lee Coy, más comúnmente conocido como gato lobo o gato hombre lobo, es una raza con una peculiaridad genética única, que hace que tenga un pelo gris inusual que crece menos denso que los gatos normales, especialmente alrededor de los ojos, las orejas y la boca. ¿Lindo o espeluznante? Júzgalo tú mismo. Sin embargo, el factor miedo nunca está en duda para algunos gatos, como este criminal que empuña un cuchillo y que definitivamente te matará a lo Grand Theft Auto si no le das croquetas. Estás advertido. Pero en lo que respecta a gatos raros y espeluznantes, no hay muchos más espeluznantes que Oscar. Ahora, puede que te preguntes, ¿cómo puede un gatito que parece tan normal dar miedo? Bueno, con Oscar no es su apariencia, es su comportamiento. Sí, en 2007, Oscar tenía una gran reputación en Rhode Island. ¿Cómo es eso? Bueno, Oscar pertenecía a un asilo de ancianos, patrullaba los pasillos y brindaba consuelo a los residentes. No era el gato más amigable, pero brindaba afecto a ciertas personas en ciertos momentos específicos. Y esos momentos específicos de afecto son precisamente donde radica lo aterrador. Porque parecía que los brazos de Oscar eran, en un sentido bastante literal, el beso de la muerte. Por muy loco que parezca, el personal del asilo se dio cuenta de que cuando Oscar decidía acurrucarse en los brazos de un residente, este en unas pocas horas moría. Esto no sucedió solo una vez, ni dos, ni tres veces. Estamos hablando de 25 veces consecutivas, documentadas por el personal y reportadas por varios medios de comunicación de renombre.
Y claro, se podría atribuir esto a una coincidencia, pero el personal estaba convencido de que Oscar realmente poseía algún tipo de poder sobrenatural para predecir la muerte. Tanto es así que el personal comenzó a alertar a las familias cuando Oscar se acurrucaba en el regazo de su ser querido, temiendo que inminentemente llegó su hora. ¿Pero qué piensas tú? ¿Crees que Oscar realmente tenía un superpoder para predecir la muerte o todo fue pura coincidencia? ¿Podrían sus refinados sentidos felinos estar detectando algo como ciertas sustancias químicas que emite el cuerpo de una persona cuando se prepara para apagarse? Cuéntame lo que piensas abajo en los comentarios. Ahora, dejando de lado las rarezas generales, los gatos suelen ser conocidos por su esbelta figura, que les permite desplazarse sin esfuerzo de un lugar a otro. Aunque evidentemente esto no le pasó a este gato, que es muy posiblemente el gato más gordo del mundo. Díganle miau a la gatita rusa Lysnia, aunque con su cintura lasaña probablemente sería un nombre más apropiado. Esta felina gordita pesaba 11.8 kilos en su punto más pesado, más del doble del peso promedio de un gato doméstico, lo que la dejaba con un vientre que rozaba el suelo y una movilidad muy limitada. Otras complicaciones de ser una gatita de talla grande podrían incluir un sistema inmunológico debilitado, trastornos metabólicos, enfermedades cardiovasculares y artritis, solo por nombrar algunas. Pero a pesar de que esta gata parece un pariente de Jabba the Hutt, la dueña de Lysnia afirma que, cito textualmente, nunca ha intentado sobrealimentarla. En cambio, insiste en que Lysnia comenzó a ganar peso rápidamente después de un embarazo. A mi esposa también le pasó. No, nada, cariño, solo les digo a mis espectadores lo hermosa que eres. Pero incluso desde que comenzó a seguir una dieta recomendada por el veterinario y aparentemente perdió 2.7 kilos, Lysnia sigue pareciendo una literal bola de pelo. Eso sí que es una verdadera gordita. Así que Lysnia es indudablemente grande en anchura. Pero ¿qué pasa con el gato más largo del mundo? Bueno, en 2015, el título oficial de récord mundial Guinness para el gato más largo lo obtuvo un Maine Coon llamado Ludo de West Yorkshire en Inglaterra. Ludo, con su cuerpo largo, medía unos impresionantes 118 centímetros, que para tu información, es aproximadamente la altura de un niño promedio de 7 años. Pero en 2017 había un nuevo gato merodeando, un gato aún más grande, Omar, un Maine Coon de Australia que, según se informa, medía 119 centímetros. Mientras que Omar estaba listo para convertirse en el próximo campeón reinante, fue superado por Barry Bell, un semental italiano Maine Coon que mide 120 centímetros de largo y actualmente es el poseedor oficial del récord mundial. Es importante señalar, si aún no lo sabías, los Maine Coon se consideran una de las razas más grandes de gatos domésticos, por lo que no es de extrañar que el récord mundial del gato más largo lo ostente precisamente un Maine Coon. De hecho, no es raro que esta raza promedio crezca hasta aproximadamente 99 centímetros, lo que eclipsa totalmente al gato doméstico promedio, que mide aproximadamente 60 centímetros. En estos casos, es básicamente lo mismo que tener un perro, ¿no crees? De acuerdo, todos sabemos que los gatos son criaturas muy ágiles. No es casualidad que digan que un gato siempre cae de pie, pero el siguiente gato lleva esta agilidad a otro nivel, ostentando unas habilidades bastante increíbles en la tabla. Míralo tú mismo. Ese es un gato genial. Si bien la motivación para subirse a la tabla es ciertamente única, la capacidad de mantener el equilibrio no es sorprendente. Los gatos poseen columnas muy flexibles, colas que les permiten hacer contrapeso y oídos internos perfectamente afinados que les permiten orientarse con precisión incluso cuando están en el aire, lo que en conjunto contribuye a una asombrosa capacidad de mantener el equilibrio mientras están en movimiento. Una vez más, se demuestra que los gatos tienen razón al pensar que son mejores que nosotros. Ahora pasemos a algo un poco más raro. Esta extraña gata esfinge se llama Lucy, aunque es más conocida como la gata murciélago. Con su llamativa apariencia es fácil ver por qué le han dado ese apodo. Su aspecto de murciélago se debe en parte a su raza, ya que es una gata esfinge sin pelo, pero también en parte a una enfermedad poco común conocida como hidrocefalia. Básicamente, hay un exceso de líquido cefalorraquídeo en su cerebro, lo que puede causar convulsiones, cegueras y disfunción neurológica, sin mencionar la característica física de un cráneo en forma de cúpula. La vida ciertamente no ha sido fácil para Lucy, desde experimentar incontinencia intestinal hasta necesitar una cirugía en los párpados debido a su cráneo deforme. Sin embargo, ahora que ha resuelto todos sus problemas de salud, Lucy es una especie de celebridad en línea, ya que tiene unos impresionantes 31.000 seguidores en Instagram. Ya que estamos hablando de gatos esfinge de aspecto peculiar, permítame presentarles a Sheridan. Disculpa por el susto. No es ningún misterio por qué lo han apodado el gato de aspecto más aterrador del mundo.
y a pesar de parecer un demonio que se abrió camino desde las profundidades del infierno, su dueño insiste en que es un gato entre comillas muy encantador. Y aunque podrían asumir que Sheridan tiene algún tipo de condición que hace que se vea así, la verdad es que solo es un tipo muy arrugado. No olvidemos que un gato esfinge normal es bastante arrugado de todos modos, debido a su exceso de piel, por no mencionar aterrador. Mira a este con todas sus arrugas densas. Es como si un pollo crudo hubiera tenido un bebé con una papa. Curiosamente hipnótico, intrigante, pero muy inquietante. Pero volviendo a Sheridan, su dueño hizo crecer su página de Instagram hasta alcanzar los 40.000 seguidores, antes de que la piratearan trágicamente. Por favor, ¿quién haría algo así? Un me gusta equivale a una oración por Sheridan y Sandra. Adelante, dale al botón de me gusta algunas veces. ¿Y por qué no suscribirte también? Harías realidad los sueños de este viejo. Volvamos al video ahora, y cuando se trata de gatos de aspecto distintivo, no hay muchos más distintivos que este próximo pequeño Wilfred. Cielos, ¿qué es eso? Con sus ojos verdes saltones y su severa mordida, el pobre menino parece como si hubiera estado constantemente en el lado perdedor de una feroz pelea de gatas. Y aunque algunos podrían asumir rápidamente que el llamativo aspecto desaliñado de Wilfred es tal vez un trabajo de Photoshop, de hecho puedo confirmar que es natural. El extraño Wilfred ha estado capturando la imaginación de internet desde 2018, convirtiéndose en el centro de muchos memes, particularmente memes de la variedad Steve Buscemi, ya que muchos detectan un parecido entre los dos. Curiosamente, Wilfred no es el único gato que ha sido comparado específicamente con Steve Buscemi. La siguiente gata, Marla, es más conocida en la web como la gata Buscemi, y con sus grandes ojos grandes, su desafortunada mordida y su extraña cara humana, es fácil entender por qué. Dios, eso es aterrador. Me da miedo imaginar a este felino con cara de demonio subiéndose a mi cama en mitad de la noche. A menudo hay una delgada línea entre lo feo y lo tierno, pero déjeme saber en los comentarios si esta gatita se pasa un poco con esa mirada perdida. Pero si estamos hablando de gatos de aspecto realmente extraño, entonces miren a este, que solo puedo suponer que se llama Dobby el gato doméstico. Una cara que solo una madre podría amar, con orejas tan grandes que probablemente podrían volar con un fuerte viento. Este extraño menino pertenece a la raza siamesa, que es famosa por sus grandes ojeras, lo que los hace parecer más un Pokémon que a una mascota. Y hablando de monstruo de bolsillo, cuando una mujer estaba tratando de curar la infección por hongos de su gato, decidió aplicar un exfoliante de cúrcuma al gato blanco puro. No hace falta decir que el pobre gato terminó con un tono fluorescente de amarillo, que con solo unas pocas marcas más podría ser un Pikachu de la vida real bastante bueno. Ahora de repente me estoy dando cuenta de que necesito un Pikachu de la vida real. ¡Adorable! En una línea similar, en 2017, un gato fue visto merodeando por las calles de Varna, Bulgaria, con un peinado de color azul verdoso brillante. Los lugareños quedaron desconcertados al ver al animal callejero, pero finalmente pudieron seguirlo hasta la fuente de su peculiar coloración. Una gran lata de pintura abandonada que había estado usando como refugio, recogiendo los tonos residuales del interior. En cuanto al tema del peinado de los gatos, este gato tiene tanto pelo que pudo hacerse este dulce corte mohawk que lo hace parecer una especie de híbrido entre gato y dragón. Curiosamente, este estilo de corte de gato, conocido como corte de dragón, no es un caso aislado. Existen innumerables ejemplos de felinos a los que se les ha hecho este cuestionable tratamiento de moda. Y aunque el título de dragón de esos cortes es debatible, tengo algo verdaderamente feroz para ti a continuación. ¿Alguna vez quisiste saber cómo se vería un gato y un oso pardo si tuvieran un bebé? Bueno, no te lo preguntes más, ya que así es más o menos cómo se ve un gato de payas. Y aunque en realidad no han sido alistados en ningún ejército como los que ves en este divertido Photoshop, estas pequeñas bestias definitivamente son reales. Los gatos de payas, que se encuentran principalmente en partes de Asia Central, son una de las especies más pequeñas de felinos salvajes, que aún con sus cabezas anchas y su pelaje espeso, los hacen lucir un poco rechonchos. Pero no intentes acariciarlos, se dice que su temperamento es similar al de los gatos salvajes más grandes, lo que los hace agresivos por naturaleza. Lo sé, es difícil resistirse. Bueno, tal vez solo un pequeño rasguño. Aquí, gatito, aquí. ¡Au! Bueno, después de esto voy a ver al veterinario humano, pero cuéntame, ¿cuál es el gato más raro que han conocido? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.